Hola amigos, muy tu boa tarde a todos. Bienvenidos a más una live de aquí de la Nueva Militancia Brasil. A gente hoy va e a hablar de Colombia. Colombia y sus elecciones recientes. de ahí colocar, bien la imagen. Ahí está. Muy tu boa tarde a todos. Aquí no, no canal de la Nueva Militancia, no Facebook. Bienvenidos a más una live sobre a la América Latina. Aquí en América Latina esquecida, olvidada, eh, y que, ten, que tenemos que hablar. ¿no? Mi nombre es Nicolás Felipe Mazó, y hoy a gente va a hablar sobre Colombia y las elecciones que ontem fueron realizadas, donde el triunfador fue Iván Duque, del partido de la derecha colombiana, y a derecha continúan a poder eh, en Colombia, como ya es una triste costumbre en aquel país. Antes de comenzar a nuestra transmisión, eh, vamos a decir que eh, pedimos como siempre que ustedes compartan nuestros vídeos que ustedes estén pendientes de nuestros contenidos siempre aquí en la página y también eh, que ustedes puedan eh, suscribirse a página de facebook y de youtube eh, también para eh, colaborar con nuestros contenidos para dar una nueva narrativa aquí no lo no que acontece en este caso en américa latina eh, lugar donde estamos todos aquí reunidos. Bom, para hablar de Colombia y para explicar un poco lo que acontece lá en Colombia, es importante hacer un poco de historia. La historia siempre es interesante eh, para saber nuestro presente. En Colombia, hace 100 años, eh, se firmó la doctrina Suárez, el presidente de aquel momento Fidel Martín Suárez, él eh, negoció con Estados Unidos hace 100 años eh, a venda de una provincia de Colombia eh, para Estados Unidos, lo que hoy se conoce como Panamá. Ellos querían esa provincia porque tenían la posibilidad de cruzar los océanos Atlántico-Pacífico, pero Canal de Panamá, famoso Canal de Panamá. Entonces, Colombia, aquel presidente cedió a Estados Unidos, eh, vendió aquella parte de su país. Aquel famoso de patria, bueno, él fue un de patria. Vendió esa parte de Estados Unidos, que después fue Panamá y toda la historia que ustedes conocen. Y al vender esa, esa parte de Estados Unidos, eh, él recibió dinero y recibió siempre el apoyo de Estados Unidos a sus políticas. La verdad, ese fue o ingreso de Estados Unidos a la política colombiana. Y a partir de ahí siempre tuvieron eh, conexión a las políticas de Estados Unidos, na Colombia. Eh, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos se declara vencedor de la Segunda Guerra, eh, ¿qué aconteció? Aconteció que eh, el presidente de aquel momento de Colombia también hizo un pacto con Estados Unidos. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen eh, trabajar en América del Sur sus bases militares. Y entonces es un secreto a voces, es una, una cosa que muchos saben y que nadie fala las bases militares en Colombia de Estados Unidos a partir de, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso continuó eh, siempre, salvo algunos gobiernos de izquierda que hubo en la década de 50 y después el gobierno de Samper de 94-98, que fue un gobierno, tampoco un gobierno así progresista de izquierda, más eh, sacando esos gobiernos después, siempre Colombia estuvo este, conectada a Estados Unidos política y también culturalmente. Esos país de América del Sur, más, con más fuertes vínculos con Estados Unidos, en todo sentido. Aliás, también, o asunto de las drogas, ¿no? O eh, mayor eh, consumidor de narcotráfico de Colombia es Estados Unidos. Entonces, también tiene una conexión de, 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 aquel, de aquel sentido. Por eso es que, eh, en mi opinión personal, Colombia, junto con México y Chile, son tres países por historias, muy ligados a Estados Unidos, en el caso de México, por una cuestión geográfica, de la frontera, que les comparten en California y sería California de Estados Unidos y sería este. Eh, también del lado de Baja California, en el lado de Mexicano. Entonces, en ese, en ese Ciudad Juárez, ¿no? Ahí en México. En ese punto geográfico, un gobierno de izquierda en México sería tremendo para Estados Unidos. Y no. Primero de julio ten el SOEs en México y podría acontecer por primera vez en este siglo, en el siglo XX, y XXI, un gobierno de izquierda en México con o candidato José López Obrador, que ya perdió una vez con un fraude tremendo eh, y ahora tiene una posibilidad en primero primero de julio de él poder ser presidente. Más eso será para otra, otra live que faremos de aquí a poco hablando de México. No de Colombia, tiene que ver con esta cosa que os fale sobre os. os a historia de Colombia Estados Unidos siempre conectados. Y Chile, en mi opinión también, porque es un um país que está como afastado de América Latina geográficamente, por la cordillera, y eh, cuando e hubo un um gobierno progresista de izquierda aquí en em Chile, que fue el presidente de Salvador Allende, no Chile, él le fue tirado, bom, bombardeada a casa de gobierno, imagina, fue un um desastre. Eso después consiguió la dictadura de Pinochet, todo eso fue porque fue un um país... Eh, que se hizo ultra neoliberal. En Chile no hay sindicatos, muy poco o sindicatos que existen. Entonces, Chile, Colombia y México son países donde sería intolerable para los Estados Unidos un gobierno de izquierda. En ese contexto, la aparición de, de eh, candidato José Petro en Colombia fue bastante valente, porque, claro, eufale aquí en la live que fuimos hace 15 días que yo tenía dudas respecto de si él iba a poder tener a fuerza política, a valentía política de hacer eh, un gobierno de izquierda en Colombia. Que la primera cosa que gente tiene que hacer es dar las costas para Estados Unidos. No es fácil. Eh, y él le consiguió llegar a segunda vuelta. Eh, en la segunda vuelta de ontem perdió 51%. Iván Duque, o candidato del Uribismo, que Álvaro Uribe fue un presidente de Colombia nefasto, una especie de Michel Temer colombiano. Eh, que tiene eh, un partido muy fuerte y que tiene muchos congresistas, diputados, senadores que son de él. De, de y este Iván Duque también. Entonces, eh, el presidente anterior, Juan Manuel Santos, logró una, una negociación con las guerrillas, esas guerrillas este, anacrónicas que ainda asistían en Colombia. Eh, bueno, les hicieron un pacto con las FARC primero y con, ahora estaban con las ELN. Eh, Más, ¿qué pasó? Las guerrillas de ellas, las armas. Y comienza a asesinar a sus miembros principales ¿entendés? y meter preso a un miembro. Entonces, esa fue como una traición que, yo, yo, que que se hizo con las guerrillas en la Colombia eh, por parte del presidente saliente Juan Manuel Santos. Y ahora Iván Duque peligra, con él peligra o acuerdo de paz de las guerrillas, un acuerdo de paz que se hace un pellicito y que, a ver, vamos a poner en orden. Primero, se hace un acuerdo con una guerrilla o Premio Nobel de la Paz. He dado al presidente Juan Manuel Santos, imagina. Para él, para un cara este, pro-violencia, eh, fue el premio Nobel de la Paz. En ese mismo tiempo, se hace un plebiscito en Colombia y el no a la paz gana. O sea, en Colombia, por poco, pero más de la mitad del país estaba en contra de ese acuerdo de paz. Eh, siendo que tenía un presidente que había ganado el premio Nobel. O sea, toda una cosa ahí, loquísima, que eso acontece en la Colombia y ahora esta posibilidad de segunda vuelta de un gobierno progresista y eh, la perca de ayer por parte de, de Iván Duque a ganar, eh, llegar a gobierno, continúa a derecha no gobierno de, estado, de Colombia. Es Estados Unidos más, Colombia, pero es la misma cosa. Entonces, si, si vos es Olian, o mapa de América Latina hoy, está dividido en dos. Eh, la influencia estadounidense, la propaganda de los medios de comunicación, la media esta media tradicional que a gente quiere, quiere este, que vos deje de asistir y que asistanos eh, en, to en todos esos países se está acomodando una media y un relato, una narrativa respecto a eh, a la derecha y a que los gobiernos de izquierda son corruptos y solo, solo tienen corrupción como si, no ten, como si no existieran corrupción en las empresas como si no tuviese corrupción en los gobiernos de derecha, son los gobiernos progresistas a corrupción que también existe lamentablemente, más que no hay una matriz. ¿Puede tener gobiernos de, de izquierda con fe, fato de corrupción? Seguramente sí, la gente no puede ser necia y negar eso. Más eh, son fatos aislados, no caso dos gobiernos de derecha a matrices corruptas, porque ellos son ya, ven con la idea de hacer negocios. El ejemplo de Macri, hallo que es más claro de todos. Entonces, esas es diferencias. Entre a corrupción aislada, isolada en esos gobiernos de izquierda y a corrupción de forma que tengo gobiernos de derecha. Entonces, eh, la elección de Iván Duque, presidente colombiano, por aquellos que lo respaldan, eh, augura permanencia de los militares de Estados Unidos en Colombia y con eso en América Latina. Es un retroceso muy fuerte que se hace al respecto. Duque va a ser un presidente muy débil en manos de la oligarquía y las fuerzas partidocracias que existen en la Colombia. Estará a servicio de ellos, acentuando la diferencia social y la violencia que propone el sistema. Eh, concentrar la propiedad de tierra, la tierra en pocas manos, las finanzas y las financias y as medias alternativas serán dejados de lado por las medias corporativas en Colombia. En definitiva, en términos en geopolíticos, eh, todo indica que el nuevo presidente Iván Duque va a seguir con la idea de partido único de dos cabezas. Así se tiene esa, esa nomenclatura en Colombia: un partido único de dos cabezas. Que es un satélite de Estados Unidos, claramente. Maes o candidato Petro, candidato perdedor, apoyado en gran parte por muchos progresistas en Colombia, ten pesoar en Colombia de Progresistas sobre todo por mujeres jóvenes, eh, hubiera sido un, eh, un presidente que hubiese dado mucho impulso a paz en la Colombia, un acuerdo de paz con los miembros de las guerrillas eh, y una progresiva reconciliación, palabra importante que en la Colombia parece que no existiera o que no quisieran que existiera una reconciliación. Justicia, por supuesto, y reconciliación, por supuesto, ¿no? Eh, un gobierno de petro progresista hubiera sido un gobierno interesante eh, un gobierno que faltó en, aquel, en aquelas, aquellos gobiernos de bolivia de argentina de ecuador gobiernos progresistas no lula en el caso de brasil eh, entonces eh, no hay ninguna duda que en esta segunda vuelta, lo que ganó es a derecha colombiana, a partidocracia, partidos grandes, partidos vetustos, belios, partidos con mucha maquinaria na, y con mucha insalzada na en media, en las empresas, partidos políticos que trabajan para Estados Unidos y no para Colombia. Eh, esos partidos ganaron la elección ontem en Colombia. hicieron una coalición de partidos de derecha para ganar en la segunda vuelta a el candidato Petro. Eh, también tiene ahí tiene que ver mucho con o asunto de la oligarquía la conservación de la derecha y de la Colombia afastada de América Latina totalmente afastada y líder en cuanto a lo que es el eh, pacto andino se llama ahora eh, que tiene que ver con toda una cosa y lembremos también que eh, antes de salir hace una semana atrás a un eso aquí en el live el presidente Juan Manuel Santos colocó a Colombia dentro de la OTAN o atlado, o, o del Atlántico Norte. Entonces es eh, una cosa impensada, muy tu fuerte. Más los números de ontem, 52 contra 41, ellos este, muestran que hay un importante sector de la ciudadanía colombiana que quiere una Colombia diferente. En este sentido, Petro consiguió 8 millones de votos ontem. No es una cifra menor. Es una voz fuerte que sitúan a Gustavo Petro como un líder de oposición. Eh, entonces, seguramente, eh, junto con todas las personas que votaron, más eh, una movilización fuerte en la Colombia, que esperemos que haya en estos meses, Harán de Petro un actor político importante contra un presidente nefasto como será Iván Duque, presidente de derecha. Eh, entonces, lo importante de Petro es que le construya poder, que le no deje ahora porque perdió, sale afuera. Él le construya poder para, en un momento, eh, poder a nivel municipal y territorial ir avanzando en Colombia. Eh, este gobierno de Iván Duque no tenga asegurado poder tiene que construir ainda y ahí Petro tiene una figura importante para construir también poder en la Colombia eh, evidentemente lo que queda demostrado ontem en Colombia quedó demostrado que para poder mudar eh, para hacer una mudanza en América Latina tenemos que eh, nos juntar todas las organizaciones progresistas eh, no violentas, humanistas, de todos estos países de América Latina, para poder articular una estrategia conjunta. Eso fica clarísimo. Eh, todo lo que sería de izquierda, el progresismo social, asociaciones sociales, de izquierda, todos tienen que estar unidos en América Latina para eh, trabajar hacia una, hacia una América Latina como se fala de patria grande, ¿no? O a las mujeres que en Argentina hace unos cuatro días han tenido una tremenda eh, lucha ganada con el asunto de aborto media Sansón que ahora va a pasar para el Senado allí se va a transmitir a vivo cuando se esté transmitiendo la ley en el Senado eh, vamos a hacer una transmisión a vivo sobre aquel asunto porque es muy importante que sea un país como Argentina tenga un asunto de aborto y en el caso de Colombia eh, tenemos que seguir tenemos que, que, que apoyar a las fuerzas progresistas Que ayer consiguieron 8 millones de votos, muy importante 8 millones de votos para hacer de Colombia una economía progresista que dé las costas para Estados Unidos. Por en cuanto, el presidente será por cuatro años con una opción a relación Iván Duque eh, y peligra los acuerdos de paz, eh, peligra o a, a lo que tiene que ver con el asunto de la integración de Colombia a una América Latina unida, más bien. Está oleando para Estados Unidos y va a hacer este, más eso ahí. Y también, hoy eh, ingreso de Colombia en la OTAN, que es una pésima noticia también, que Juan Manuel Santos, o presidente saliente, él face eh, antes de ya de, de la presidencia y que Iván Duque va a eh, acrecentar ese eh, ingreso de Colombia en la OTAN. Entonces, se ven tiempos oscuros para Colombia, como se fala, y. Y a gente va a estar muy tuperto siguiendo toda coyuntura colombiana aquí en nuestra página de Militancia Brasil. Es importante que vosotros, Lano Brasil, estén conectados sabiendo qué sucede en estos países de América Latina, eh, porque muchas veces son cosas que acontecen en Lano Brasil, en Argentina, en Colombia. Es un plan que se están oleando como un continente entero. Y nos tenemos que también tener ese, ese, ese olear eh, continental sobre los asuntos que acontecen en nuestros queridos países. Lembro siempre para ustedes, mi nombre es Nicolás Filip yo soy responsable aquí en la Nueva Militancia de Brasil pelos asuntos de América Latina. Vos vamos siempre a entrar vivo para comentar lo que está aconteciendo en nuestros países. Ustedes pueden, y es peso para ustedes que compartí su nuestro contenido. Aquí en la página de Facebook, también en la página de YouTube de Nueva Militancia Brasil. Tenemos mucho contenido de Brasil y también de América Latina. Voy a dejar esta live por en cuanto por aquí. Yo agradezco a todos que, que asistieron que compartieron Y yo siempre fazo mi despedida con mi saludo. Para todos vosotros, yo deseo mucha paz, fuerza y alegría.